motherfucking monster from this one. Muy buenos a todos, soy el payasito, estamos aquí para grabar la campaña de Battlefield 4, así que vamos, empecemos. Hey, normal. Empecemos con normal. ¿No puedo creer que estoy empezando este juego? Cambió mucho la interfaz de la última vez, porque antes entramos en una página, me acuerdo. No sabía que lo habían cambiado, ya lo han hecho igual que el Battlefield 1. Si no hay mucha vagancia, puede ser que me ponga a jugar online y me van a ver cómo sufro, porque hace mucho en un juego. Creo que soy level 30 online. Soy premium encima porque me compré todo premium. Todo macho que se respeta. Y va. Ah, estoy hecho acá la nariz, no sea un problema eso. Grabo esto, me pongo a estudiar porque rindo hoy. Esto lo iba a grabar el viernes, pero el viernes no sé qué carajo hice, no me acuerdo. Y me puse a hacer otras cosas. Ah, también va a haber una cosa nueva en los directos. Full Load Manager 2016. Sí, 2016, bueno, tengo el 2017, pero no lo compré. Voy a esperar directamente el 2018, porque si le cambio los componentes a la compu, ustedes podrán ver tranquilamente cómo sufro en directo. La sub-20, Dios mío. Yo es que conozco que varios que han empatado. Estaba para hablar. Ah, ayer me fui a jugar Pokémon GO. Ya sé que no tiene nada que ver con este juego, pero bueno. Me fui a jugar Pokémon GO y me conoció junto un, no sé si era un suscriptor o un chico que justo vio un video mío. Bueno. La cosa que... se está tardando mucho en la brisa. La cosa que... ¿Cómo era? Lo conocí a él y me lo conocí a dos chicas más que estaban vendiendo alfajores, pasta flora. Y... Uy, se me acabó aquel cosito. Ay, ¿qué madera? Y magdalena. Y bueno, me quedé con ellos charlando un rato, ya dejé de jugar Pokémon GO. Me distraje mucho. Se está tardando mucho. Lo bajé todas las expansiones porque no tengo mucho lugar en el disco, entonces no... No... Si va a tardar una banda, ya cuando compre un disco más grande, que creo que va a ser el otro mes. Es una de las preferencias que tengo. Compré un disco más grande. Compré la placa madre. Y comprarle DDR4 de 16 GB a las 2 y le meto 32. Se haga huele helado. Ya le estaba contando. Y ahí agarré. En el sentido de que. No me sale la palabra. Me digo, ¿esto está tardando mucho? Soy yo. Que todo puede. Todo puede ser. Creo que el tiempo es caro, lo voy a hacer sin grabar en el otro video. ¿Cómo se dice? En este lo vamos a dejar porque bueno. Me quedé con ellos charlando, ludeando, lo ayudé a vender también. Son muy buenos, muy buenas personas. Hace rato que no conocía gente así. Hace rato que no conocía una chica tan buena. En el sentido que casi le gusta lo mismo. Es cierto que yo le gusta Naruto y a mí no. Me gusta Dragon Ball Z y ya no le gusta Dragon Ball Z. El Latroni presenta. Ya me sigo contando. Un juego de DC. Bueno, acabo de tener que hablar porque Battlefield 4 porque está sonando una música. Tío, no quiero morir. Oye esto. Pac. Iris, ¿sabes qué tipo de pescador tiene? Negativo, sargento de primera. Negativo, sargento de primera. Recker, ¿estás despierto? Ah, está despierto. Despierta, tío, quédate conmigo. Bien hecho, Recker. Eres un conductor de primera, ibas bien. Hasta que se jodió. Enciende la luz, Pac. Ese tema de medio troll que te lo he escuchado, pero bueno.
Estás atrapado, ¿sabes? Thais, en una situación así, lo peor que puede pasar es que cunda el pánico. Cuando hablas así, me acojono, tío. Pat, ayúdame a mover este asiento. No sé. Vamos a tener los tres finales, ¿no? Voy a avisar. Sacaremos de aquí. Creo que no me voy a comer la... ¿Cómo? Las puertas están atrás. Sí, ya lo sé. Opciones, juego sonido. No me dejen 50, ¿quieren? ¡Mierda! Esto no era lo que tenía que pasar, Iris. Coge mi arma. ¿En qué cojones ahora piensas? Estoy ya. ¿En qué cojones piensas? Si el lobo quiere sobrevivir, tiene que arrancarse la pata. ¡Dispara! Negativo, no lo hagas. Ahora, Wrecker, revienta la ventana. ¡Es una orden! ¡Joder, Wrecker, no lo hagas! ¡Salvaos vosotros! ¡Salid de aquí! Ah, mierda. No voy a seguir esperando mucho. 13:39:38 antes. Aquí encuentro un bug. Aquí encuentro un bug. Viene a llegar al vieja a poner el... Ponete el tipo tutorial toda la vida. Ese papá. Creo que le bajo un poquito más la gráfica. Lo tengo muy subido, creo. Creo. No, control no juego. Bueno, hay muchas cosas que no sabía que había. Así que déjemelo así. Pero bueno, a ver, 720, no. Con el control dice. Me quise agachar con el control. Ah, no, sí se agachó con el control. No dije nada. Me agaché con las CS primero. No he ido a revisar nada, ¿verdad? Siempre hay que buscar por todos lados, señores, porque hay ítem. Una vez consigo un ítem de la nada por acá. En serio, no le miento. Ya, esto lo podía haber saltado tranquilamente, ¿no? Pero bueno. No sé si era enemigo o amigo. No, por acá era. Es mejor que por acá era. Bueno, no importa. Había un ítem ahí. ¿A qué se bugueó acá? Acá el último me encontré un bug. En serio, se me cayó ahora. Chaco, casi me pegas un tiro, hijo de puta. Tranquilo, Pac. ¿Dónde coño estabas? Cuando la entrega se fastidió, vine aquí directamente. Eran rusos, ¿no? Pero primero estaban allí y de repente ya no. Respira hondo, hijo. ¿Tienes los datos? Sí, sí, los tengo. Bien. Están cagados de miedo, boludo. Mierda. Ya es el día. Hay que ir al punto de extracción. ¿Sabes dónde está Iris? Pensé que estaba contigo. Voy a encender la radio. Tombstone 3, Tombstone oficial. ¿Dónde estás? Tombstone oficial. Munición en esa caja. Ah, sí, lo tengo desbloqueado muchas armas. No, no importa. ¿Qué pone? ¿Dónde carajo estaba? ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Antes! ¡Ah! ¡Wrecker! ¡Enemigos en las ventanas de enfrente! Cago en el miedo. Vienen más, ¿los ves? Cuidado, dispara.
Creo que tiran un perro. ¿Todo bien, Iris? Joder. Creo que este refugio no es muy seguro. Creo que no vale, papu. Bien, Iris. Vamos a tener los tres finales, eso estaba contando. Sorry, me quedé colgado. Se lag, papu, siempre tuvo lag en las partidas estas. Abajo, en el atrio. No nos han visto. Acabaremos con ellos juntos. Márcalos y nada. Había algo por acá, ¿no? No, no, morí la vez. Soy único para morir. Muy, muy al Rambo voy yo. Me colgué que había uno atrás. No vuelvo a hacer lo mismo porque quería buscar algo que hay ahí. Y no veo por qué lado está. Pero había unos tipos medallas ahí. ¿En serio? Soy muy bueno disparando, señores. Esta es una de las partes que nunca entendí en mi puta vida, boludo, pero... ¿Dónde está? Ah, acá está. Esto tenía que agarrar. Ay, Dios, esta visión de mierda, boludo. Esta es una de las peores, igual que las otras. Bien, se terminó de cargar, boludo. Ustedes vieron el bug que hay acá, ¿no? Sí, es único. Ya pasaron varios años que salió esto, ¿no? Prismáticos.
Bueno, pero ¿cómo se los pone, culiao? Vale, las dos chimeneas. Todo recto. ¿Lo ves, Wrecker? Hay una letra para poner. Un botón, me cago en la mierda. Sí, ¿cómo se lo pone el visor táctico? Ah, mierda, voy solo. Vigilad vuestros sectores. Atención al objetivo. Despacio. Cuatro tiradores. Justo delante. Vaya, esto no pinta bien. Silencio, Pac. ¿Echar una mano? Descubriré mientras avanzas. Mándame objetivos. Creo que acá me dan un francotirador, ¿no? Pensaba que no da. Me agarro cualquier otra arma, señores. Vale, a la espera de los objetivos. Vale, tienes los objetivos. Al otro lado del espacio, la tubería de desagüe. ¡Dios! Allá vamos. Ah, tengo que conducir, bueno. Me lo han dicho en un principio. Yo cuando decía como trolo. No se mueve nada, mire. No me acuerdo por dónde era. ¿Qué le hace falta? No, listo, ya vi la fabra. Ya, ya. No, lo otra vez, ¿en serio? Really, nigga. Ay, ¿dónde carajo era, boludo? Me dice que... Ah, bueno. ¿En serio? Hay que decir lo que. Vale, tienes los objetivos. Ah,
Mira, boludo. Di una vuelta entera con el auto ese de mierda, boludo. No se lo acaso. Julio. Pero se está metiendo en el medio, boludo. Puta diva, boludo, qué juego de mierda. Es que no quieres tirar mucho, boludo. Es matar de una banda la máquina, no me interesa. A disparar con esto, pero me voy a cambiar esta. Chicas, pueden venir rápido porque solo no puedo. Encima que es medio larguita la... Ay, encima no me voy a decir por aquí. Ah, ya cuando... Listo para atacar. Yo no lo... Una de las cosas más difíciles de todo. Yo no veo lo que pasa, boludo. ¿Es la mejor forma de subir? Es la más rápida. No podemos seguir buscando. Alucinaréis con las vistas de la terraza. Espero que no sea como para morirse. Cállate, estad atentos. Negro, está muy cerca de la... Thank you.
Ah, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. Ah, la mierda. Ese se llama tener culo, boludo. Estoy cayendo y se hizo mierda, boludo. Joder, tío. Son un remil largo los episodios de esta porquería, creo. ¿Estás bien, tío? ¿Has noticias de Hawkins o de la tripulación? No ha sobrevivido nadie. ¡Sacad a Dan de los escombros! ¡No puedo! ¡Está enterrado! ¡Inténtalo! ¡Estoy sacando a Wrecker! Dale, negro. Vamos, negro. Ayúdame. Y el negro. Te amo, negro. No, ¿en serio? Un lobo atrapado se arranca la pata para sobrevivir. Venga, el hueso está hecho polvo, solo queda carne y tela. ¡Hazlo, córtala! Hay que irse. ¿Está muerto? No está muerto, pero se ha desmayado. Tú eres el médico de combate. ¡Oh, no! La pierna, bueno, no me recordaba, Vieja, déjame subir bien. Claro que sí, pondrá bien. Vamos, Wrecker, al volante. Fortress, aquí Tunstall. Hemos perdido la evacuación. Necesitamos otra salida, ¿recibido? Tunstall, Fortress os está rastreando. Segunda estación en camino, por la carretera. 3 kilómetros al oeste. Ah, por la carretera, bueno. Allá vamos. ¡Y el helicóptero! No sé, lo estoy buscando. La pierna. Si le dispara, creo que no va a ser gran mamá, no va a ser gran peor que Pingo. Yo hubiera puesto una granada en la pierna y me espera mejor, no iba a sacar mucho. Digo yo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, gente? Estoy doblando, hijo de puta. Pará, no veo una poronga. Joder, el negro vas como en todo un... ¿Dónde está? ¿Lo ves? No sé, ¿a dónde ha ido? No sé, creo que sigue disparando, güey. Mierda, eso me pegaba. Yo creo que sí me pegaba. Joder, tío. No. ¿Qué? Cuñado. Ah, ya me acordé, ahora han caído al agua. Ah, que ha conseguido esta pistola. Recién me están dando los logros cuando ya lo tengo hace un rato. Están en el ajo. Teníamos que comprobarlo. Y ha sido bastante delicado bloquear su
Claro, y he roto el auto. Y se llenó de agua. Lo mismo se iba a romper el vidrio, ¿no? Creo. Si no lo... Bueno, esa fue la misión número uno. Muchas gracias por verlas todas. En el próximo capítulo tenemos la misión número 2. Creo que son 7, 8 misiones, así que... Así que relaja las tetas, que esto es un episodio medio larguito. Así que bueno. Así que lo vamos a ver en el próximo capítulo, ¿quieren? Hasta la próxima. Y alguna cosa más. En mi parte de descripción dejo mi Instagram, dejo mi Snapchat, dejo mi Facebook, dejo mi Twitter y dejo mi Twitch. Así que por ahí tengo ganas de hacer un directo, por ahí lo hago. Así que hasta la próxima. Adiós.